Muy buenas noches, bienvenidos a Contrastes 40. Esta noche saludo con mucho gusto a María Elena Orantes. Raúl, qué gusto. María Salazar, Francisco Garfias. Muy buenas noches. No cabe duda que a casi tres semanas de una tragedia que dos fenómenos hidrometeorológicos afectan en horas 24 estados de la República, pero principalmente Guerrero, viene a aflorar no solamente lo que tiene que ver con construcciones endebles, con asentamientos irregulares, con pobreza y miseria, a donde siempre va a dar el peor de los resultados de cualquier evento como este. Sin embargo, lo que aflora es la corrupción. ¿Quién permitió que se construyera en cauces de ríos, en laderas de montañas, como es el caso de La Pintada, que el exceso de lluvia motivó un deslave que tapó 68 casas? Francisco. Bueno, yo espero que todo esto que nos han venido anunciando, de que se van a hacer investigaciones muy rigurosas sobre el otorgamiento de permisos, la construcción en cauces de ríos, en zonas de riesgo, pues la hagan ahora sí efectiva, porque cada que sucede un tenemos una tragedia de este tipo, pues siempre salen con que van a investigar y que van a meter. Y el único que recuerdo que sí, pero muchos años después, ya que salió del gobierno por las inundaciones de Tabasco, fue al gobernador Granier. Granier, sí, a él sí, bueno, se le fincó responsabilidad por lo de las inundaciones, el dinero que se desvió. Espero que efectivamente sea real todo esto, porque es un disco que hemos escuchado pues muchas veces ya. Ana María Salazar, la gente más necesitada, mucha de ella no se quiere ir de los lugares que barrió que barrieron los meteoros. Y sin embargo, la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano, SEDATU, ya tiene los lugares y también la decisión de, preservando la vida de los que no se quieren ir, moverlos a lugares seguros. Pero yo, Raúl, te diría que en el caso de Guerrero, el problema es más grave. ¿Por qué? Porque ni siquiera les dieron la opción de irse o no. No les avisaron, que ese es uno de los grandes temas. A lo mejor se hubieran ido, ¿sí? A lo mejor les hubieran tocado de puerta en puerta. Llega el ejército mexicano y dicen, ¿saben qué? Corren riesgos, los tenemos que evacuar. Y a lo mejor se hubieran ido, pero en el caso de Guerrero, ni siquiera esa es la opción que les dieron. Entonces, aquí yo diría, hay dos temas. Está el tema de la corrupción, que lo tienen que investigar, pero también está el tema de la negligencia, de la responsabilidad, quién no hizo su chamba. Y se ve a la luz de las bitácoras, por ejemplo, que ha sacado el gobierno federal, detallando casi de hora a hora cuál fue el papel que jugó con agua, qué es lo que hizo la Secretaría de Gobernación, qué hizo Protección Civil. Se ve que ellos están tratando de protegerse, pero ahí también hay que empezar a voltear a ver qué pasó con el gobernador de Guerrero, que también está empezando a sacar información de qué pasó hora a hora, y sobre todo el alcalde de Acapulco, Luis Walton, que se habla que en ese fin de semana pues se dio una vuelta a Las Vegas para ir a ver el alcalde también no, porque había sido la pelea de Mayweather con sí, el, sí, con también él, ¿no? Entonces, pero había sido su informe el día 13. No importa, no, es que está él hasta la fecha no ha salido a decir que no fui. Y ya ha habido varios reportajes de compañeros de nosotros del Primer Café, en donde básicamente están apuntando, ¿dónde estuviste el 14? ¿Dónde andabas en la noche? Porque se fueron en aviones privados. Entonces, está ese tema, nomás que expliquen dónde estaban. Bueno, pues aquí a lo mejor se fue con el del Fonden, ¿no? Pues a lo mejor. Sí, no, porque ese fue a festejar su aniversario de bodas, ¿no? Fonden. Pues y a lo mejor también. Bueno, claro. Este dato queda ser, por ratificarse. Sí, falta confirmar. Pero sí hay un tema de negligencia. Lo que sí les puedo decir es que Luis Walton, en las reuniones con el señor presidente allá, no estaba. Llegaba tarde. Es decir, una actitud notoriamente distinta a la de todos. Sí. María Elena. Pues yo he escuchado inclusive a Ñorbe decir que él no tiene la culpa, que otros han sido en... Casi él se indica que otros anteriormente pues han sido los culpables, ¿no? Basta saber que la unidad Colosio tiene
pero más aquí, Raúl. 25 años de que se inauguró. Claro, no claro. Era tiempo de Añorbe, ¿no? Y yo creo que el tema aquí, Raúl, es también hacer una investigación real a todos los desarrollos inmobiliarios que de alguna manera se instalaron en zonas que desde ese momento de la construcción sabían que eran cauces perdidos de los ríos, ¿no? Y también un llamado para que se investiguen a las empresas constructoras, porque hay caminos y hay puentes que de ninguna manera podemos aceptar que se fueron nada más por una construcción como que hicieron de como, chocolate como se rompieron. Tema. Claro. Y tiene razón María Elena en lo de las inmobiliarias, porque la corrupción más alta lo tiene Transparencia Mexicana como un dato confirmado. Es la mayor corrupción que hay, no solo en Acapulco, ¿eh? En Santa Fe, por ejemplo, es un escándalo y por donde le busquen. ¿Por qué? Porque si tienen un uso de suelo y un permiso de construcción que ampare 6 pisos, se van a 18, de a 1,000,000 de pesos por piso en efectivo. Pero olvídate de eso, digo, aquí ya no estamos hablando de casos aislados, de que, dices. De que se fueron para arriba en los pisos, sino estamos hablando de que pusieron en riesgo la vida, gente. La vida de seres humanos. Y todo por la ambición de acaparar más dinero, de ganar más, de hacer terreno. ¿Y cómo van a controlar ahora estas nuevas viviendas que van a hacer en las mismas zonas? Construidas, que están vendidas, que están pagadas, donde ya no van a poder estar los que compraron. Entonces es un problema que se viene grave y muy de porque mucho lo que dinero, autorizan, ¿no? De recurso no va a alcanzar para todo lo que se necesita hacer con esta tragedia vivida. No, definitivamente. En y ahora que hablabas tú de los alcaldes que están en la picota, pues está Félix Salvador, Macedonio, claro. Está Adalberto López Rosas. Hoy director Rosas, de la jornada de Guerrero de Acapulco. Adalberto López Rosas y está Seferino Torreblanca, sí, que fue posteriormente. Pero también gobernador. Cuando estuvo Manuel Añorbe se hicieron varias posiblemente, obras. Posiblemente, porque esa zona, el que la conoce, pues no ha parado de construirse ahí. Sí. Claro. Ahora, yo creo que también hay que ver esto en un tema un poco más amplio, desde una perspectiva del tema de la corrupción. El tema de la corrupción como tema de este gobierno desapareció. O sea, ustedes recuerdan que cuando llega el presidente Peña Nieto, el tema de la corrupción, la creación de esta comisión para el combate a la corrupción, o sea, era uno de sus temas y desapareció por completo. Se dejó entonces, de hablar de él. Yo creo que la iniciativa está atorada. Entonces, yo creo que se debería de retomar el tema. A ver, y este es un momento, María, sí. Y hay que agregar que no hay función pública. Exacto. Que desapareció en este momento la Secretaría. Está como abierta la puerta, vamos, sí, ahorita. No, sí. Entonces, si el presidente no decide o no toma la decisión, y tiene que ser relativamente rápido, de que tiene que usar la situación de lo que sucedió, particularmente en Guerrero, particularmente en Acapulco, pues yo diría que si le escarban un poquito van a encontrar mucho más en los otros estados que fueron afectados por Ingrid y por Manuel. Va a perder una gran oportunidad de poner de nuevo sobre la mesa el tema de la corrupción, el combate a la corrupción, y dos, va a haber un gran cuestionamiento histórico. ¿Por qué? Porque la corrupción mata. Y hay que decirlo. Y este es un caso, contundente de esa realidad, ¿no? Y si entramos, Ana María, y si entramos al tema de decir que solamente se dice que Luis Walton fue el culpable, sí, y el responsable, pues también el del Fonden que estaba en Las Vegas y también Gobernación que no avisó a tiempo. Y entonces, pues ya caemos en un cúmulo de culpabilidades, todo mundo dice ¿no? Que como debería de haber actuado. No, todo mundo afirma que estuvo, que mandó alertas. Y que les avisaron que hicieron, y que les estaba respondiendo. El caso es que hay 147 muertos, 90,000 casas construidas en terrenos fangosos. De riesgo, sí. O sea, no solo fangosos. También que eso fue hace años. No hemos puesto énfasis en un fenómeno, la deforestación, también, que claro, hace que los que sí, provoca la todo de agua no existe, la alteración de todo. De toda esta zona también. Y eso también, que no hablamos de los el rescatistas. El 70% de los muertos... de las rescatistas. El 70% de los muertos por desgajes y deslaves. Entonces, mira, ¿qué pero, fue lo de la pintada? En la ladera del cerro ya depredado por taladores. Y lo de Veracruz, también ahí murieron también dos. Ahí, se desgajó un cerro y tal, ¿no? Sí. O sea,
Entonces, pero de nuevo, aquí tenemos que estar viendo también hacia el futuro. Ya todavía continúa esta época de tormentas tropicales. Nos están hablando. Hoy entró una más, ¿no? Sí. No, y están hablando que por lo menos nos podrían entrar unos cinco más. Cinco, o sea, para lo que falta. Porque ahora la zona falta, de Cancún y toda esa región. Y aquí van a... El presidente sí creo que reaccionó relativamente a la luz de todo lo que pasó. Está yendo constantemente a Acapulco, está yendo a todos estos lugares que han tenido una importante afectación. Canceló todos los viajes internacionales, que creo salvo que fue... Salvo APEC, que sí va. Pero ONU canceló, ONU, y sí, también Singapur canceló. Entonces, pero creo que era la decisión correcta. Bueno, y es que no podía ser lo contrario. Pero fácilmente lo podía haber hecho. Obvio, ahí te encargo al secretario de Gobernación, exacto, al de Marina y la Defensa. Sí, yo creo que se están dando cuenta de la magnitud del impacto de lo que sucedió, pero más importante, lo que podría pasar. O sea, nosotros asumimos que va a ir a APEC, pero pues por ahí anda otra tormenta rondando la esquina y en una de esas... Por la península. Por la temporada y todo esto, ya no se esperan tan violentos, ¿no? Hay que reconocer también... Se ha cambiado mucho, Pancho. El ejército mexicano, a pesar de que el 16 de septiembre hubo un desfile, y las versiones, algunas, por cierto, de que estaban lavando las calles para que llegara el presidente cuando no había manera de a 1.80 m de altura las inundaciones hacer eso, con el ánimo de atentar o de afectar la imagen. El ejército se ha fajado tanto como la Marina y la Policía Federal. Sí. Es decir, las zonas donde no habían llegado... hasta perdieron la vida inclusive algunos. Helicóptero Black Hawk, murieron ahí 5 elementos. Pero es el ejército donde en el Senado, entre paréntesis, están analizando atribuciones, están analizando si van a ser motivo de juicio en la justicia civil o no. Allí estaba, y el desfile se acortó en el número de participantes porque la tragedia. Y si no hubiera sido la importancia de los 100 años del ejército, yo creo que el señor presidente hubiera pedido que se difiriera. Raúl, pero el fuero militar... Es otra cosa, no tiene mucho que ver. Yo cito en relación a lo que está pasando en el Senado. Hablas que de la ley, de lo que se está viendo es lo de fuero. No es un poco el tema de que se le está cuestionando. O sea, por una parte sí son héroes, pero por otra parte pues hay como este cuestionamiento del fuero militar. Raúl, yo estoy de acuerdo con lo que dijiste. El cuestionamiento que yo tengo de lo que sucedió con Ingrid y Manuel del gobierno federal, que incluye las Fuerzas Armadas, es cuando tú ves que llega una tormenta de esa magnitud, tú tienes que cancelar todo y empezar a movilizar a gente que estén en el área de que caiga la tormenta. Ya tenemos quien sustituye a Luis Felipe Puente. Con más experiencia. Porque desde las supercarreteras no puede usted viajar a Acapulco porque está por entrar un huracán. O sea, deberían de haber detenido a las personas, deberían de haber mandado a personas para la evacuación. Tú decides aventarte. Los medios de comunicación, yo por lo menos con Alberto Hernández Unzón, subgerente de pronóstico, el viernes dijo, viene un evento hidrometeorológico a chocar con otro que se llama Emilio e Ingrid. Va a ser una lluvia no pronosticable, pero es tan severa que va a durar más de 90 horas. Pero ya dijo Andrés Manuel que también tuvieron la culpa las cadenas televisivas y los medios impresos no avisaron. Y habla explícitamente de Televisa y de Milenio. Pero sabes que yo esa noche que estaba armando mi programa de radio del fin de semana, cuando vi los pronósticos dije, llamé a los redactores y dije, oigan, ¿qué más tienen? ¿No hay algo? Porque cuando hay huracanes o hay siempre hay como avisos especiales, el gobierno hace un esfuerzo especial de hablar con los comunicadores, particularmente con Conagua, y no había nada. Bueno, o sea, Conagua mandó tweets, por eso yo supe de la cómo venía. Por eso, pero ¿cuánta gente está metida en las redes como para que eso pueda ser un justificante de que se avisaron? Aquí sí, dicen ellos que avisaron pero no hubo la contundencia. A 20 gobernadores. Sí. Osorio dice que él personalmente avisó a los gobernadores. Sí, bueno, no hubo la contundencia que hay. Pues como tú dices, ahora todos dicen que sí avisaron, ¿no? No hubo la contundencia que normalmente hay. Y la segunda pregunta es... ¿Por qué yo sospecho que parte del problema es que como Acapulco era un fin de semana largo, pues no querían afectar el turismo en Acapulco. Y el recurso de lo más caro. Pues claro. Es decir, si esto
ha tenido consecuencias. Un aviso muy formal, muy de alarma. Era más barato. Era todavía menos riesgoso. Y además, lo más importante, no se perdían vidas humanas, claro. Que yo creo que la vida de un ser humano pues no tiene ni precio. Una sola no tiene precio. Francisco. Sí, bueno, pero eso digo, tampoco podemos... saberlo, claro. Saber, digo, sí. Que se va a desgajar un cerro y tal. Sí hay causas provocadas por el hombre, como es la deforestación. Que tú mismo lo estás diciendo, lo que pasó en Veracruz es eso. Sí, y de repente pues todo... Los aguales de la tierra. Y pum, se viene abajo, pues sí, que fue lo que sucedió con la humedad, pues, ¿no? Pero yo creo, finalmente ya para concluir con este tema, ¿no? Yo creo que que finalmente, ojalá, y voy a terminar como empecé, ojalá y no quede todo en palabrerías, pues sí. Y se pongan severas sanciones a las desarrolladoras, que no has dicho los nombres, está Geo, está Ara, son varias las que están ahí cuestionadas por construir centros comerciales en cauces de ríos. Dices que el aeropuerto también, ¿no? El aeropuerto tiene 40 años y está tan bien construido que no tiene problema. Desde luego la inundación le llegó por el desbordamiento del agua, el aeropuerto, que es la que está junto. Uh-huh. Pero, por ejemplo, el campo de golf y las villas del Princes quedaron dañadas, como dice Francisco, de tal manera que el campo de golf es una laguna. Sí. Y costó millones de dólares. Y las villas difícilmente van a poder volver a ser ocupadas. Pero del otro lado, eso es lo de los ricos. Sí. El otro lado del Bulevar Colosio, es gente que no tiene dinero. Que además ni siquiera pueden regresar todavía a vivir a su casa. Está el lodo. Y hay zonas donde ya dijeron que no podrán regresar. Van a poder regresar. ¿Qué van a hacer con ellos? Lo último de esto que decía Francisco para cerrar es que también se exhibiera y se detuviera a los taladores, que se sabe quiénes son. Sí. Es causa y efecto, ¿no? Y hagamos un llamado también aprovechando a esta cultura que no tenemos en México de sembrar. Uh-huh. Porque el gravísimo problema es que no sembramos y cuando vienen estas consecuencias, pues bueno, ese es un comercial de mi casa. Bueno, y bueno, a mí me gustaría, antes de que pasemos a lo que sigue, yo sí estoy positivamente impactado por la reacción de la gente que ha sido... muy solidaria. Escuchando al presidente de la Cruz Roja, todo, uh-huh. De cómo se han superado todos los... los retos que ha tenido. No, incluso mucho más ayuda que en otras inundaciones, que en Paulina, que esta vez se volcaron como en el 85. Y por eso se vuelve muy difícil para la gente, para Andrés Manuel López Obrador, para todos los que están en un momento en donde quieren poner sobre la mesa López Obrador las protestas. Sí, y ayuda, sí. Pero para los de la gente... Para está en el Twitter, te lo puedo mostrar. Bueno, sí, para los de la CENTE, pero yo, por ejemplo, el día que iba a hacer su manifestación en el Zócalo, que los de la CENTE no lo dejaron pasar, él dijo, que estaba en el centro de acopio ahí. Sí, dijo que era bueno. Es más importante la ayuda. El centro de acopio que la manifestación. Eso es reconocer, no pedir, decir, vamos a ayudar todos, ¿no? Pero además sí queda claro la solidaridad de los mexicanos, pero además el llamado es a seguir ayudando. Sí. Porque la gente que no puede regresar a su casa va a necesitar más medicinas, va a necesitar más alimento y eso es a lo que todos estamos obligados a contribuir. Sí. Muy bien, vamos a hacer una pausa, es breve, no se vaya, está usted en Contrastes 40. Volvemos. Estamos de regreso en Contrastes 40. Saludamos a la gente que nos ve en Monterrey, Nuevo León, por el canal digital 4.2. Una felicitación a los jóvenes de Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca, quienes tuvieron una brillante actuación en Nueva York. Allá conquistaron al público que se puso de pie para ovacionar a estos niños y que además recibieron un merecido reconocimiento del expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton. Y adquiera la revista Central. Este mes presenta una entrevista con el senador Emilio Gamboa, quien destaca la importancia que tienen las redes sociales en el trabajo que realizan los servidores públicos. Además, una entrevista con Ingrid Coronado y con Fernando del Solar. Ambos luchan contra el cáncer. Está la princesa Carlota Casiraghi en la recta final de su embarazo. Revista Central, se la recomiendo. Vale la pena. Bueno, 2 de octubre no se olvida. Para quienes participaron realmente en el conflicto estudiantil,
que ya son hombres mayores, muchos de ellos son políticos ahora, otros nunca lo fueron, pero la forma en que han llevado y han arrastrado a muchos jóvenes con esa arenga a la que se suman darquetos, punquetos y otros grupos que tienen no el recuerdo del 2 de octubre que no se olvida, sino la oportunidad del vandalismo. ¿Tú qué opinas de la responsabilidad que deben asumir con los hechos de hoy en la tarde? A partir de pues cada quien tiene que asumir su responsabilidad, el gobierno la suya, sí, los manifestantes la suya, las fuerzas públicas la suya. Uh-huh. En fin, cada uno tiene ahí un rol que jugar para que esto no vaya a la deriva. Pero vamos a ubicar esto en una en que están convergiendo varios grupos en una gran manifestación que piensan replicar, y lo adelantamos aquí, el 12 de octubre piensan... Una gran marcha, ¿no? Hay una gran marcha y la CENTE está planeando hacer el paro nacional, dependiendo, recalco, del resultado. Día de la raza, además. ¿No? Exactamente, sí. Dependiendo de... Van a evaluar lo que pasó hoy en las calles y a partir de ahí convocar al 12 de octubre, ¿no? El 2 de octubre, de una forma u otra, también hace 45 años marcó un tema que es fundamental para todas las democracias, particularmente la mexicana, que es cómo haces el uso legítimo de la fuerza. Y desde entonces ha sido muy difícil para... No, estamos padeciendo el síndrome del 2 de octubre. Por eso, por eso. Y en ese sentido, va a llegar un momento, y yo creo que parte de la estrategia del gobierno federal, yo diría hasta del mismo gobierno de la Ciudad de México, es que van a dejar que esto llegue a los extremos. Ya llegó. Pero no lo suficiente como para que ellos sientan... ¿Qué más falta? Que eso, no, bueno, te digo, ¿qué más falta? Pues van a seguir haciendo más destrucción. Te digo, yo creo que lo que va a suceder, como tienen tanto temor de hacer el uso legítimo de la fuerza por la falta de credibilidad que tienen las autoridades para hacer, para usarlo. No, falta de credibilidad, tienen terror a las organizaciones de derechos humanos. Exacto, no, pero también es ese cuestionamiento constante de que el PRI, siendo un partido autoritario, regresa después de tantos años, que van a ser autoritarios. Entonces, yo creo que lo que va a suceder es que van a dejar que esto se vaya a los extremos, todavía falta, y entonces van a sentir que tienen más credibilidad para hacer lo que tienen que hacer, que va a ser hacer el uso legítimo de la fuerza. Pero finalmente, Raúl, estoy convencida que se perdió el contexto social que se conmemoraba del 68. Y ahora, pues bueno, ya de esto es ocupado por una serie de manifestantes que ante cualquier determinación se suman a una gran marcha. Y como bien decía Francisco, además se espera y se anuncia una marcha superior para el día 12, Día de la Raza, donde además se dice que estará el CENTE, que estarán grupos que vengan, que estará Morena, que estará el llamado que hacen las izquierdas. Entonces, bueno, yo creo que, como dice Ana María, ¿qué más falta? Lo que sí te puedo decir es que la convulsión que se vive en el centro de la Ciudad de México, en las zonas periferias... Las pérdidas pues, bueno, económicas del comercio establecido, ¿no? Y el hartazgo de la ciudadanía. Sí, no está muy largo el tramo en que ya se baje un automovilista, un camionero y sus cargadores a darse un tiro con los mismos manifestantes. No, no, digo, porque son 5 contra 10,000. No, pero no debería de extrañarnos que en un momento dado vamos a... Pudiera suceder, pero yo aquí digo, el derecho a manifestarse... Pues, sí, está, bueno, eso es algo como el derecho libre, ¿no? Lo que no puede ser es que, fuera de la ley nada, ¿no? De que pudiera normar esto, pues mira, se presentó ayer una iniciativa en la Cámara de Diputados, es la como la venteaba... O no sé cuántas sí, van. Cada legislatura se presenta una que dicen que van a ver. ¿Y a dónde van a parar? A la congeladora. Yo creo que las manifestaciones, y hay que armarnos de paciencia, todavía van para largo. Es un mal necesario en este país que está lleno de desequilibrios y esto es producto de ese contraste que hay en esta sociedad. Y de una falta de dirección tan desigual política que vivimos, ¿no? Yo pienso que mientras el país no sea un poquito más... Equilibrado, sí, más justo, más equitativo, pues vamos a tener gente en la calle inconforme. Sí. Y con todo el derecho. El tema es pero hasta qué punto... también con todo el derecho quienes quieren circular. Exacto, o sea, ¿cuáles van a ser los límites? Y hasta ahorita no les han puesto límites. Y como no hay límites, esto va a seguir. Y lo hasta más grave es que se está volviendo panorama, observen. La marcha de la gente de tal a tal, ya es un hartazgo
es decir, se vuelve el panorama. ¿Y el efecto hacia los gobiernos federal y del Distrito Federal, cuál es? Pero los locales también, porque las manifestaciones surgen también en los gobiernos locales. ¿No? Pregúntale lo que está pasando en su estado. Sí, bueno, sí. Finalmente en Chiapas lo que sucedió es que entró además un pánico escénico y las gentes estaban en las gasolineras cargando y habían colas tratando de comprar alimentos cuando, bueno, esto surge también una rumorología a la libre expresión también de los manifestantes, que eso es algo que tú no puedes hacer que no. Ahí suplieron 850 más. Uh-huh. En Oaxaca, los padres de familia quieren sustituir a los maestros. Y el Sindicato Nacional, Juan Díaz, dice que tiene suficientes maestros para suplir a los faltistas. El tema y la gran pregunta es, ¿por qué no se aplica la ley? Ahora hablan de matizarla, sí, de que si son 3 días de faltas, que ya no sea despido. Bueno, eso ya fue letra muerta, porque pues van ¿cuántos días ya? No, ya mucho y más no, de y no hay 24. Ni un solo despido. Pero no es viable, Raúl. O sea, despides a los maestros y ¿qué? ¿Con qué los vas a suplir? El 90%+ de los maestros en Oaxaca son de la CENTE. Pues, ¿con qué los vas a sustituir de la noche a la mañana? Quizá de la noche a la mañana no, Francisco. Esto sale lo mismo, pero Raúl. Quedan también sin quién de las clases. Habrá pensionados y habrá, pero los mismos maestros deben cobrar conciencia de que lo que están haciendo es afectar a nuevas generaciones que llevan 160 días de no tener escuela. Hay que ver, alguien está financiando esto. Está bien que aguantes 3 semanas, pero un mes, 2 meses de esto es, y no les están pagando, ¿de dónde viene el dinero? Yo iría un poquito más lejos que tú, yo te iría un poquito más lejos que tú. Yo no creo que sea muy cómodo estar durmiendo ahí. No, pues claro que no. Y estar todos los días, no tener servicios, no tener nada. ¿Qué es lo que los mueve? Pues efectivamente están convencidos de que sus derechos laborales han sido trastocados. Y también es cierto, Pancho, sí, también es cierto. También deben de escuchar a los maestros. Nos dicen que hay estados donde tienen, y son concesiones que hizo tanto el gobierno estatal como se negociaba estatalmente, donde tienen 110 días de aguinaldo y los quieren homologar a 60. No, pero que sí los escuchen. Eso sí, es por eso, es lo que te estoy diciendo. Estamos ya sobre el tiempo. Ya nos dicen adiós allá en el staff. Yo les ofrezco, les propongo que continuemos con ese tema, con estos puntos. Yo creo que todavía vamos a tener... Porque vale para mucho. Vamos para largo en este programa. Cada programa. Gracias a todos. Gracias. Nos vemos mañana en el primer café a las 7 de la mañana. Los espero aquí. Yo no, porque esa hora estoy dormido. Ya, y la próxima semana, aquí estamos en Contrastes 40. Gracias, buenas noches. Hablando de las noches.